Bienvenidos a este top de las serpientes más venenosas que se encuentran en África. En un video anterior hablé de las serpientes más venenosas que se hallan en América y en dicha ocasión me basé únicamente en el LD50, es decir, la dosis letal media que tiene cada veneno de serpiente, esto para determinar cuál era la más peligrosa. Sin embargo, en esta ocasión voy a tener un poco más en cuenta detalles como el nivel de agresividad, el número de especies y la cantidad de veneno que inyectan por mordida. Espero tu opinión al final de este video y así empieza. Número 7. Cobra del Cabo. Es encontrada en el sur de África y como todas las cobras pertenece a la familia de las elápidas. Las cobras del Cabo prefieren los climas secos, así como semiáridos. Su apariencia es muy semejante a la de otras cobras. Posee un cuerpo marrón que llega a medir hasta 1.50 metros y su rasgo más distintivo es que tiene una cabeza demasiado grande y ancha. O sea que es la prima cabezona de todas las cobras. Su letalidad se debe a que vive muy cerca de asentamientos humanos, a que hay un gran número de ellas y que tienen un temperamento terrible. Su mordedura es poco dolorosa, pero el veneno que tiene es de 0.31 miligramos por dosis letal y porta nada más y nada menos que 150 miligramos, con los que pueden matar hasta 20.000 ratones. Ah, y se me olvidaba, es la responsable de más muertes por mordedura de serpiente en Sudáfrica. Víbora de alfombra del occidente de África. Esta víbora es endémica solo del occidente de África y aunque podríamos decir que su distribución es bastante pequeña, es muy conocida en estos países y ya te imaginarás por qué. Su apariencia no tiene nada que la haga ver muy especial. De hecho, es un tanto graciosa. Es una serpiente corta y regordita que no pasa de los 60 centímetros. Su piel es la responsable de su nombre, ya que esta se parece a una alfombra. O bueno, aunque no tanto. Pero bueno, a pesar que su nombre no le ayuda, y esa extraña cola tampoco. Por otro lado, es muy peligrosa, ya que tiene un potente veneno hemotóxico de unos 0.80 miligramos en su dosis letal, con capacidad para matar 1.500 ratones. Sorprendentemente es la más mortífera en su zona, llegando a matar a uno de cada dos personas que muerde. Número 5. Cobra egipcia. Si sabes de historia, seguro recordarás algo de esta serpiente. Esta cobra es mayormente vista en el norte de África, en países como Egipto, donde goza de una legendaria reputación. Esta elápida llega a medir 2.5 metros de largo. Su cuerpo es delgado de color marrón con patrones pardos, pero es su dorso lo que la hace muy distintiva. De hecho, esta serpiente es la más dócil entre todas las cobras, pero su veneno es el que le da este lugar. Tiene un veneno neurotóxico que viaja rápidamente a través del sistema nervioso, causando paros respiratorios en menos de 15 minutos. Su dosis letal es de 0.28 miligramos. Y lleva suficiente veneno encima para matar a 52.000 ratones. Un dato histórico importante es que esta serpiente fue la que utilizó la gran Cleopatra para suicidarse. De seguro la cobra hizo un buen trabajo. Número 4. Víbora de Gabón. Encontradas en África Central y al oeste de esta, la serpiente de Gabón es una de las víboras más impresionantes para el ojo humano, pues es la serpiente más gruesa y pesada del mundo. Tiene también el récord de los colmillos más grandes para una víbora y una de las más grandes portadoras de veneno. Es como si fuese el Mike Tyson de las víboras. La víbora de Gabón, sin embargo, tiene una naturaleza no agresiva. Incluso hay quienes llegan a manipularla como si de una pitón se tratase. Aunque hacer esto no es nada inteligente ni mucho menos recomendable, ya que tiene una carga masiva de veneno y aunque sus movimientos parezcan lentos, una mordedura de esta peligrosa víbora puede ser fatal,
pues con solo el hecho de tener 2.400 miligramos de veneno fatal en su cuerpo y que 0.8 de este puede matarte, la asistencia médica ni siquiera hay que pensarlo. Sin embargo, su mordedura es muy inusual, ya que poco contacto tiene con el ser humano. Número 3. Serpiente Boomslang. La Boomslang es una víbora arbórea de color verde que habita la África subsahariana. Su cuerpo es delgado, llega a medir como máximo hasta 2 metros. No es una víbora común tampoco en asentamientos humanos, ya que prefieren vivir la mayor parte de su tiempo sobre los árboles. Y debido a su naturaleza tímida, esta prefiere escapar de los problemas en lugar de enfrentarlos. Pero aunque esto no te pueda sonar muy valiente, por allí dicen que las más peligrosas son las más tranquilitas, y en este caso lo demuestra, ya que esta bonita víbora tiene el veneno más potente en todo el continente africano. Sí, así es, su veneno es hemotóxico, con el cual llega a crear coágulos de sangre que atacan directamente al sistema nervioso. Sin embargo, su veneno es silencioso en seres humanos, es decir, puede hacerte creer que no necesitas atención médica y hacerte caer en cualquier momento. Por eso, si te muerde una de estas serpientes, no creas que eres una especie de caballo con ropa al que no le va a pasar nada. Busca ayuda de inmediato, ya que su dosis letal es de unos impresionantes 0.064 miligramos por kilo, lo cual sobra decir que es muy alto. Número 2. Serpiente bufadora. Para muchas personas es la más peligrosa en toda África, ya que es la que cuenta con el mayor número de muertes en todo el continente. Pero esto se debe también a varios factores. El primero, su amplio número de ejemplares distribuidos por doquier. Segundo, el no temer a los seres humanos. Y el tercero, obviamente, a que es venenosa. La mayor característica de esta serpiente es el sonido que hace cuando se molesta. Y por esto la conocen como la víbora bufadora. Esta serpiente es muy bonita. Tiene una piel que varía entre colores blancos, negros y pardos. Su cuerpo es robusto y un poco aplanado, lo que le hace una excelente nadadora. La víbora bufadora tiene una dosis letal de 0.38, pero la mayoría de sus muertes se debe a la pobre atención médica que existe en África. Número 1. La mamba negra. Pertenece a la África subsahariana igualmente, pero su popularidad la ha hecho temer en todo el mundo. Y es que esta reputación le precede. La mamba negra es simplemente la más letal por diferentes razones. Y es que esta serpiente es la killer de las killers. Su cuerpo es delgado y llega a medir hasta máximo 2 metros. Es la serpiente más rápida de África y se presume que es la serpiente más agresiva en todo el mundo. Su temperamento la lleva incluso a perseguirte. ¡Corre, Forest, corre! Su nombre se debe al inconfundible color negro que la cubre. Bueno, casi negro. El veneno de la mamba negra es neurotóxico y superpoderoso, y normalmente le basta con una sola mordida para matar. De hecho, si no eres atendido con el antídoto, tus posibilidades de vivir son de 0%, ya que no se conocen casos de personas que hayan sobrevivido sin atención médica. Su dosis letal es de 0.26 miligramos y tiene una carga masiva para matar a unos 75.000 ratones. Simplemente es la serpiente más peligrosa en toda África. Bien, hasta aquí llega este encuentro de las serpientes más peligrosas que se encuentran en África. Si te gustó el video, por favor, suscríbete al canal, activa la campana y recuerda que has escuchado a Solidbar y ya nos veremos.